Bienvenidos los que llegan al Golfo de Tribugá, les brindamos la bahía y las playas de mi mar. Es un bello paraíso, mi bonito litoral, donde llegan los turistas a las playas a nadar, donde llegan los turistas a las playas de mi mar. Algo está pasando en tu comunidad, ¿participarás? ¿Sabes qué son los planes de manejo de manglar? Atención, atención, se les invita a una gran película hoy en el barrio Calle La Virgen, hora 6 p.m. Mañana la eliminatoria para la gran final de la Piagua. A partir de julio estén pendientes de la convocatoria conectados en la radio La Voz del Manglar, colectivo de comunicaciones. Gracias. Quedan todos cordialmente invitados a que el domingo participemos en la primera fase del Festival de la Piagua, que va a ser aquí en Nuquí. Se ha hecho ayer en Panguí, hoy en Tribugá y mañana en Jurubira, y el 28 de julio esperamos que sea la gran final donde haya participación, con el propósito de que aprendamos también en el terreno unas buenas prácticas de manejo de ese recurso. Hay una cosa que es fundamental que quiero que sepan, o queremos que sepan. En primera medida van a pianguar una hora contada desde el momento que salten al manglar. En esa hora, la pianguera que saque la mayor cantidad de piangua y la piangua por encima de 5 centímetros, esa es la ganadora. ¿Cuál es la piangua de 5 centímetros? Una piangua que quepa por dentro de esto, no queda descalificada, tiene que quedar por encima. Hasta les puedo dar la oportunidad que midan esto, se lo cojan aquí en la pulgada, con toda esa garantía. Ay, no, que aquí, mire, es que yo sé que aquí hay unas que no aceptan. ¿Cómo uno las mide? Porque es que aquí, mire, estas que llevo, yo sé que hay unas que tienen más de 4. Esta se descalifica, yo sé. Esta también. Pero esta de acá, no sé, esta también. Y nuestro amor lo hizo solo Dios para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad. Escucha, dulce amor, dos rosas te entregué. Te entregué dos rosas para ti fueron de corazón. Thank you.
Pues ya hace rato nos concientizaron en decirnos que si cogemos las pequeñas tendemos a quedarnos sin, con el tiempo sin nada. Nuestros nietos pues no van a conseguir ya, porque nosotros mismos nos encargamos de terminar con la especie de una vez. Pero si dejamos las pequeñas y nos llevamos las grandes, las pequeñas con el tiempo tenden a crecer igual que las que estamos sacando. Entonces nosotros mismos podemos ser los dueños de su monitoreo. Nosotros no debemos de esperar que haya una persona que nos diga, dejen esta. Nosotros mismos debemos de tener la conciencia, es lo que opino yo. 1600 hectáreas que tenemos de manglar, donde se crían los peces y crustáceos. Allí tenemos las ostras y los moluscos, y muchas más que tenemos, muchachos. Los felicito por su gran preservación de muchas ostras que ya están perdidas. Allí tenemos el cambuti y la zangada, que ya no hay aquí en mi región. Allí tenemos el cambuti y la zangada, que ya no existen aquí en mi región. Y cuidamos las especies, los manglares, para los niños habrá en cantidad, porque los años vienen muy duros y en muchas partes ya hay necesidad. Porque los años vienen muy duros y en muchas partes...